¿Qué tal, amigos? Excelentísima tarde. Bienvenidos a este su canal Julio Tapia Recetas para tu negocio y hoy te traigo un bizcocho o panqué que está delicioso. Hace algunos días hice unos quesos, como ustedes pudieron observar, y por ahí nuestra amiga y seguidora Mari de Alemán pues nos dio el dato de que no tiráramos el suero de nuestro queso, que lo utilizáramos para hacer un delicioso panqué. Y pues siguiendo esa recomendación, aquí lo tenemos y nosotros lo hicimos especialmente para ustedes. Así es que el suero de el queso o suero de leche, como tú lo conozcas, no lo tires, queda súper, súper esponjoso. Eh, ahorita te voy a decir qué idea puedes hacer si no tienes el suero de de leche, ahorita lo, lo vas a escuchar y te va a quedar igual, igual de rico. Eso que se ve arriba es una capa de cocoa que yo le puse para que quedara muy aromado a chocolate. Así es que vamos con los ingredientes. Bueno, pues yo por acá tengo un tazón donde yo lo voy a estar preparando. Lo vamos a colocar y vamos a colocar primero nuestra harina. Para lo cual yo ocupé tres tazas y media de harina. Ahí está. Recuerda que cada taza de las mías mide 240 mililitros y en peso en harina nos regala una cantidad de 120 gramos. Tiene 240 mililitros y son 120 gramos en peso pues vamos a utilizar dos cucharaditas rasaditas que son más o menos 10 gramos en cada una o sea 20 gramos de polvo de hornear y voy a ocupar una taza de la misma cantidad de mililitros pero ahora en azúcar y la cuarta parte de otra y recuerda que esta nos regala 200 gramos en peso por taza. Una cuarta parte son 50 gramos. Por eso son 250 gramos de azúcar. Y utilicé 220 mililitros de aceite. Por acá tengo el suero, el suero de la leche. Utilicé 250 mililitros y dos piezas de huevo. Si tú no tienes el suero de la leche, vas a poner 250 mililitros de leche y le vas a exprimir el jugo de un limón. El jugo de un limón completo, que sería como dos cucharaditas de jugo. La vamos a revolver, pero de preferencia la leche la metes al microondas para que esté tibia y se te corte la leche, se haga ese cuajo. Entonces ahí ese es el suero, que va, o sea, todo el contenido que tengas es lo que le vas a agregar aquí, ¿ok? En lugar de mi suero que estoy utilizando. Ahorita he agregado... 15 mililitros de vainilla o lo que es igual a una cucharada. ¿Ok? Les doy el dato de lo que viene siendo el suero para que ustedes lo puedan hacer en casa si es que no tienen este suero de leche. Ustedes pueden hacer este suero de esa forma, cortando tu leche, la metemos al microondas, un ejemplo, eh, 50 segundos, la sacas del microondas y así caliente le exprimes el limón ahí. Si no tuvieras limón, le puedes poner una cucharada de vinagre blanco. ¿Ok? Lo que queremos es cortar la leche. Esa es la idea para que nos quede bien, bien rico este panqué. Que de verdad, si tienes el suero, porque ya grabaste mi, mi queso, eh, te va a servir muchísimo. Aparte, que lo puedes guardar en el refri por tres días, ese suero que, que nos sale del queso. Para hacer varios panques en la semana. O para tu negocio. ¿Ves? Pero pues más de tres días ya no te recomiendo porque como es el puro suero de la, de la leche, ya no, ya no estaría tan bueno después de tres días. Así es que bueno, ahí yo estoy engrasando mi eh, molde con el desmoldante que yo tengo aquí en el canal. Recuerda que puedes buscar desmoldante casero Julio Tapia. Eh, ese es súper sencillo de elaborar y de verdad que te va a encantar porque en excepción si no tuvieras el desmoldante tendrías que engrasar o enmantecar nuestro molde y colocarle harina. Pero de verdad que esto está muy padre, con una brochita se le da una pasada y queda listo para todo esto. Movemos un poco y damos unos cuantos azotes para que las burbujas suban y este pan nos quede parejito. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer ahorita, le voy a colocar un poquito de azúcar para que esta parte de arriba dore muy bonito. Si te fijas no es gran cantidad, ¿ok? Es más o menos. Y aquí lo que le voy a colocar ahorita es lo mismo que hice con, la, con el azúcar, pero con cocoa en polvo. O pudiera ser canela también, lo que tú gustes. Si te das cuenta también es muy poquito nada más. Y esto es para que quede un aroma perfumado a chocolate, pero obviamente el pan es de vainilla. Así es que bueno, en este momento lo voy a meter a mi horno. Eh, lo vamos a poner justo en el medio de nuestro horno a 200 grados y te comento, me tardó 45 minutos, pero este pan puede llegar a tardar hasta 55 minutos. Yo a los 45 introducí el, el, lo que viene siendo el palito de, en, en, el, en el panqué y ya salió completamente limpio. Y certil la corteza dorada. Al sentir yo la cortecita dorada, dije ya está listo. Entonces lo que hice yo fue dejarlo dentro de mi horno durante 10-15 minutos y después lo saqué, ya obviamente con el horno apagado, lo saqué para que terminara de enfriar. Media hora después desmoldé como ves aquí y está listo para poder degustarlo con una taza de chocolate abuelita, con una taza de café calientito con leche, café capuchino, del que tú te lo quieras tomar. Y también, pues, ¿por qué no? Un buen vaso de leche. Yo no tomo leche, pero pues si tú sí, adelante. Ahí está nuestro delicioso panque de suero de leche. Y ya te expliqué cómo hagas el suero. Así es que no tienes excusa alguna para ponerte a hacerlo. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por quedarte conmigo a ver este video hasta el final. Y te recuerdo, amigos, tenemos que hacer la vida un poco más bonita. Estamos viviendo tiempos difíciles. Recuerden que tenemos la tragedia que pasó en nuestro eh, colega, canal hermano de Guatemala Videos JD, con nuestra tía Susi. La pérdida en este accidente de la parte fundamental de este canal o programa de, de YouTube. Así es que esta, este accidente que pasó me hace reflexionar sobre la vida y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, amigos. Traten siempre de hablar con la verdad, tratemos de hacer las cosas bien, porque no sabemos si hoy es el último día de nuestras vidas. Así es que echemosle ganas, disfrutemos de lo que Dios provee. Y vamos a tratar de vivir lo mejor posible. Bendiciones para todos. Recuerda que hoy puede ser nuestro último día de vida. Así es que hay que aprovecharlo al 100%. Bendiciones. Mi nombre es Julio Tapia. Esto es Recetas para tu negocio.